Muy buen equipo, estamos de nuevo en el canal del Más Músculo y hoy les vamos a dar caña a saber los mejores ejercicios para estimular el cuádriceps. Antes de nada, quiero ofreceros a todos los que me estáis oyendo una especie de mentoría uno a uno, una mentoría personalizada conmigo, una videollamada donde vas a tenerme a mí media hora ayudándote a ti de forma personalizada para ayudarte a llevar tu entrenamiento a un nivel superior. Así que voy a hacer un regalo muy exclusivo que va a estar únicamente muy poquitas plazas, lo tiene abajo en el link, y si quieres llevar un paso más allá de tu entrenamiento, conseguir la máxima ganancia de masa muscular y que te ayude de forma directa, pues corre, que hay poquitas plazas y nos vemos dentro. Bueno, vamos a hablar sobre los mejores ejercicios para estimular el cuádriceps, los que desde mi punto de vista nos ofrecen mayor ratio estímulo-fatiga, y antes de nada voy a explicar un poquito de forma muy breve lo que es el ratio estímulo-fatiga. Básicamente, cuando nosotros hacemos un ejercicio, obtenemos un estímulo X y una fatiga Y, de tal forma que tenemos que optimizar y tenemos que hacer que la fatiga que nos estemos llevando se consiga con un gran estímulo, es decir, conseguir la mínima fatiga para el mayor estímulo posible. Y os pongo en situación, si nosotros hacemos movimientos olímpicos para ganar masa muscular, por ejemplo, una arrancada, un snatch, todos estos movimientos olímpicos, quizá estamos involucrando tantos grupos musculares que no tenemos uno en especial que sea el factor limitante por el cual no podamos hacer más repeticiones. Esto también se ve en ejercicios como, por ejemplo, una sentadilla búlgara con barra, en el que no vamos a poder hacer más repeticiones porque nos falla la estabilidad en lugar de un fallo del cuádriceps en cuestión. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que tenemos que buscar ejercicios donde el principal factor limitante sea el músculo que queremos trabajar. Y como hoy vamos a hablar sobre los mejores ejercicios del cuádriceps, voy a ofreceros y voy a explicaros por qué los siguientes ejercicios son los mejores, los que mejor ratio estímulo-fatiga nos ofrecen, los que mejor estímulo nos ofrecen para el cuádriceps y la menor fatiga posible. Entonces, vamos allá, porque además también vi que el anterior vídeo, el de la sentadilla en barra en la safety bar, os gustó mucho, así que vamos a desarrollar esto porque sé que os va a gustar. Vamos a ello. En primer lugar, tenemos la sentadilla jaca de toda la vida. Esta máquina es una locura porque lo que nos ofrece es que nos ofrece un ratio estímulo fatiga brutal. Es decir, al final hacemos que el principal factor limitante sea el cuádriceps, porque al ser guiado el movimiento, sacamos de la ecuación a la musculatura estabilizadora que se involucra, por ejemplo, en una sentadilla libre, y por lo tanto hacemos que si no podamos hacer más repeticiones sea por culpa del cuádriceps, porque el resto de grupos musculares prácticamente no interviene. Entonces, voy a proceder a hacerlo para que lo veáis cómo es, y también tenemos que hacer y tenemos que asegurarnos de que bajamos hasta abajo. Eso es muy importante. Tenemos que bajar hasta abajo porque si no, lo que estamos haciendo es que nos estamos perdiendo rango de movimiento. Es decir, hay parte del movimiento donde no estamos reclutando la fibra muscular y no la sometemos bajo tensión. Por lo tanto, estamos perdiendo estímulo en cada repetición. Así que voy a hacerlo, y básicamente consiste... Es muy sencillo, quitamos los enganches, los pies que estén más o menos un poquitín hacia adelante, y bajamos lo más vertical posible, hasta abajo. De tal forma que aquí, ahora mismo, las demandas de la fuerza son altísimas en el cuádriceps, y por lo tanto nos estamos llevando un estímulo increíble. Además, este ejercicio lo bueno, y por la parte que involucra tanto el cuádriceps, porque mantiene el tronco totalmente vertical y no hay nada de flexión de cadera apenas. Por lo tanto, la cadena posterior, el glúteo, no se lleva tanto estímulo como, por ejemplo, una sentadilla, donde flexionamos mucho más la cadera. Este es el primero, que desde mi punto de vista es el que mejor ratio estímulo-fatiga nos puede ofrecer, el que mayor estímulo respecto a fatiga nos llevamos en el cuádriceps, pero vamos a pasar a ver otros más que son súper interesantes. En segundo lugar, os voy a traer una variante de esta sentadilla jaca, que es la sentadilla jaca péndulo, ¿vale? Es la sentadilla péndulo que, a ver, en muchos gimnasios no está esta máquina, pero si lo tienes, dale caña, porque te ofrece un ratio estímulo fatiga espectacular. Y básicamente es por la palanca, porque tenemos las fuerzas aquí, es decir, los discos se colocan en la parte de atrás, y por tanto se enfatiza mucho en ese brazo de movimiento que se genera en la rodilla, es decir, es muy dominante de rodilla. Cuando nosotros hacemos el ejercicio, al ser una sentadilla péndulo, es decir, no es prácticamente vertical, nos ofrece mayores fuerzas y mayores demandas en la rodilla, y además las fuerzas están atrás, por lo cual no involucramos esa flexión de cadera y no involucramos esa cadena posterior, que muchas veces le quita trabajo al cuádriceps.
Voy a proceder a hacerlo para que lo veáis. Además, con este ejercicio, lo que conseguimos, como digo, la demanda de la fuerza se localiza mucho en el cuádriceps y sacamos de la ecuación a lo que muchas veces nos quita estímulo y nos impide seguir haciendo más repeticiones, que es los factores de estabilización del core y también, sobre todo, para personas que puedan tener problemas a lo mejor de espalda y que no puedan hacer bien una sentadilla, esta sentadilla es increíble. Así que vamos al siguiente, os voy a explicar los siguientes ejercicios. Y como tercer ejercicio tenemos la sentadilla jaca en multipower. Sí, sentadilla jaca en multipower. Básicamente equivale a una sentadilla jaca, es lo más parecido posible. Lo que pasa que bueno, que al final, al ser en multipower y tener la barra aquí atrás, entra un poco más en juego la musculatura estabilizadora. Pero también es cierto que nos mantiene bajar mucho más vertical. Al final, lo que hacemos es que, respecto a una sentadilla convencional, una sentadilla libre, el principal factor limitante es mucho más el cuádriceps. Por eso, como he explicado al principio, hay mayor ratio estímulo-fatiga. Así que vamos a proceder a hacerlo. Para enfatizar mucho más en el trabajo en el cuádriceps, podemos poner los pies un poquito más adelantados y por lo tanto al final se genera más, se hace más dominante de rodilla, que es nuestro objetivo. Así que poner un poquito los pies más adelantados y bajar completamente verticales es lo que deberías de hacer si quieres que se lleve el estímulo completamente el cuádriceps. Y la prensa, que es básicamente el ejercicio convencional, que ¿quién no lo ha hecho? Pues entonces esta prensa básicamente nos ofrece ese ratio estímulo-fatiga que conseguimos y que queremos, sobre todo poniendo los pies, como vais a ver ahora a continuación, un poquito más bajo y quizá no tan ancho, sino un poquito más estrecho, pero un poquito más bajo, porque así enfatizamos las demandas del cuádriceps y también si la prensa tiene para autorregular el respaldo, como casi todas tienen, intentar ponerlo, esto es un truco, lo más hacia atrás posible. ¿Por qué? Porque si lo ponemos lo más hacia atrás posible, lo que ocurre es que no hay tanta flexión de cadera y nosotros no queremos que haya flexión de cadera, porque en el momento en el que hay flexión de cadera, la implicación en el glúteo es mayor y por lo tanto se lleva estímulo la cadena posterior. Así que tienes que tener en cuenta esto, tiene que ser el movimiento lo más dominante de rodilla que podamos. Así que voy a proceder a hacerlo. Los pies deberían de ir, lo dicho, lo más atrás posible, ¿vale? Y sobre todo también un poquito abiertos, pero no demasiado, porque si no ya enfatizaríamos sobre todo ya también en la zona de glúteo. Bajamos lo máximo posible y arriba. Importante que en todo este ejercicio hagas el rango de movimiento completo. Mucha gente lo que hace es aumentar muchos kilos y lo que no nos damos cuenta que no sirve de nada la carga externa sin un contexto idóneo de carga interna. Es decir, tienes que partir de que la carga interna sea lo más, que te lleve el máximo estímulo posible en cada repetición. Y eso se consigue trabajando al final en el rango máximo de movimiento, por norma general, aunque ahora matices. Pero si puedes, haz el rango máximo de movimiento porque vas a involucrar mucho más el cuádriceps, muchas más fibras musculares y por lo tanto mucho más desarrollo muscular a medio y largo plazo. Y como digo, lo que no importa, o sea, lo que importa es realmente lo que nos produce el peso en nuestro cuerpo, lo que levantamos, pero no lo que levantamos sin más. Lo dicho, espero que te haya gustado, que me dejes en comentarios cuál es tu favorito, si no es uno de estos o consideras que hay una alternativa mejor, que lo comentes también. Y si quieres aprovechar la mentoría gratuita, pues dale caña porque hay muy poquitas plazas y al final esto es una forma que te va a acelerar mucho tu proceso y que puedas conseguir resultados mucho más rápido porque vas a tenerme ahí para ayudarte de forma personalizada a lo que necesites. Clica abajo, rellena el formulario y nos vemos dentro y nos vemos en el futuro vídeo. Hasta luego.